Canal, y bueno, esta vez les traigo la segunda parte de Metal Slug. Y pues, como verán, estamos aquí con una vida acá arriba y estamos con esta mona toda fea. Y fue más que nada porque tuve que reiniciar el juego, la partida, y pues porque tuve algunos problemas y pues me morí algunas veces y aparecí con una vida aquí. Pero pues ya estamos aquí de nuevo. Me voy a dejar matar aquí ahorita para que me maten y pues empecemos con las 0 vidas o con las 2 vidas que debemos de tener. Y pues como les dije en el anterior video, pues cada like iba a ser una vida extra. Por ejemplo, ahorita me van a matar y le voy a dar Stark, que ese sería, no contaría porque sería como el inicio del juego. Pero como tuvo el anterior video 4 likes, ahorita donde lo estoy grabando, actualmente cuando lo estoy grabando este video, tiene 4 likes. Así que aquí le voy a poner una captura de pantalla por si no me creen. Tiene 4 likes, así que le voy a dar 3, 2, 4 veces aquí al botón de Star. Y pues estuvo algo gracioso otra vez porque estoy todo menso. Que pues sería que ya estaba comentando y todo. Ya estaba ahorita bastante avanzado. Pero pues se me había olvidado darle al botón de grabar. Y pues esto me pasa muy seguido porque primero hago unas pruebas así para ver cómo está el audio y todo eso. Y le grabo y le paro y veo la grabación. Ay, perdón. Veo la grabación de cómo quedó. Y pues si veo que está bien el audio, ya le empiezo a grabar. Pero pues se me olvida ponerle a grabar. O sea, darle al botón de grabar y empezar a grabar de nuevo. Y yo, según en mi mente, ya estoy grabando y todo el show. Y ya todos están escuchándome. Pero no, compañeros, estoy mal. Vamos a irnos por acá abajo. Ahorita esto me fastidia porque como les digo, les digo algo, algunas cosas. En el video que según yo estoy grabando, pero no se grabó. Y pues en el video que ahorita están viendo, pues se me olvidan comentarlas. Y voy a tratar de recordar lo que le dije o pues lo que estaba diciendo sin grabar. Pero pues creo que era así algo de que este juego lo jugaba con mi hermano, el mayor. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí vieron? Se puso rápido el juego, quién sabe por qué. Lo jugaba con mi hermano de chiquillo en las maquinitas. Y pues ni él ni yo lo podíamos pasar así el nivel fácil. Teníamos que darle unas 5 monedas de más. O sea, 5 monedas cada uno para pasar el nivel. Pero pues ahorita tengo 4 vidas extra. Y pues estoy solito. Así que no sé cómo me vaya a ir. La nube está bien. Pero hay veces que se traba o se pone fea la nube. Y pues no le da los zombies que le debería de dar. Pero no sé qué dije, no sé si me entendieron, pero pues yo, pues según yo, sí me entendieron. Aquí le vamos a hacer las bombitas para no bajarme y que no me maten. Sí les digo que pues he estado practicando el juego, he estado fuera de cámaras jugando, o sea, pues así para aprender. Pero pues aún así no soy bueno. ¿Eso qué es? Ah, sí. Todavía no soy demasiado bueno como para considerarme pro. Pero sí, ya estoy mejorando. Así que pues no sé si me vaya bien en este juego. Ya me mataron. Y y aquí les había comentado, o bueno, según yo les había comentado, que para matar a esos helicópteros necesitamos tener el vómito para matarlos todos de junto. Ya por, es un tip por si ustedes quieren jugarlo después. Ya me mataron, compañero. Vamos a esperar a que reaparezca, que me dé eso. No me dio. Vamos a matar ese papu. ¡Ah! ¡No! ¡Demonios! Es que la partida que estaba jugando ese rato, que según yo estaba grabando, estaba jugando demasiado bien, compañeros. Estaba jugando como un pro. Hasta aquí, en esta parte del juego,
pues no me habían matado, pero ahorita como ya lo jugué y estoy un poquito estresado, pues creo que es por eso, porque estoy jugando mal. Me dieron la F. Como les dije en el anterior video, cada letra o cada arma que nos dan tiene una letra. Y pues es dependiendo la letra que va a ser el tipo de balas que nos van a dar. Que por ejemplo la F que nos dieron ahorita es de fuego. Y como también verán, aquí hay varios caminos que seguir, pero yo voy por este camino. Y pues más que nada porque en el anterior, bueno, cuando era chiquillo siempre iba por este camino, el anterior. En el camino que me falten o que no tomen, pues los haré en un próximo video. Si ustedes quieren, los hago fuera de cámara o pues los hago grabando y le pongo una musiquita de fondo. Y como les digo, le pongo el video rápido para que vean cómo es el juego. O si no, pues lo hago como un video normal. Estos monstruos te lanzan unas bolitas de nieve. Y pues si te dan una bolita, pues te conviertes en un mono de nieve, en un muñeco de nieve. Y pues viene otro y te mata. Vamos a intentar matar esto. Aquí, ahorita les digo por dónde me quedé en el anterior video o en la anterior partida que según estaba jugando pero no se grabó. Les voy a decir, espérense. Hay que esquivar esos porque como dirán, pues si te dan, pues te matan. O sea, te convierten en un ¿cómo se llama? En un copo de nieve. Y pues llega un vato de esos gorditos, todos feos. Y pues sí, como verán, llega con un hueso y te da de la madre. Y pues te mata, compañero. Y pues vamos a intentar a que no nos dé las bolitas. En la partida que estaba jugando anterior, pues no me había dado ni una bola. O sea, le estaba diciendo que estaba jugando demasiado bien. Y pues fue aquí donde dije, a ver, vamos a ver cuándo sigue grabando. Y veo, puta, que no estaba grabando, compañeros, pero ni pedo. Vamos a empezar de nuevo. No hay que agüitarnos, compañeros. Vamos a lanzar una bola, ahí está. Esos refries te dan comida. Y pues si te dan comida te vuelves gordo. Y creo que si te vuelves gordo te dan más bombas y más balas, no sé. Necesito investigar más del juego. Pero pues ni pedo. Como eran estos carritos que me dieron, pues no sirven aquí porque nada más van hacia abajo. Y esta sí que me dieron, esta sí funciona. Vamos a intentar aquí. No, ya me mató, compañeros. Vamos a lanzarle unas bombitas. Órale, muérete por matarme. Sí les digo que es dependiendo la letra de las armas que me den para ver si ganamos o si perdemos, porque pues algunas pistolas están demasiado feas y no tienen utilidad. Aquí creo que es para pero como no funciona bien en la pantalla táctil, o bueno, es que ya hay varios videos que grabé ahorita y pues ya como que se te empieza a trabar la pantalla y pues me matan. No, ¿por qué me siguen convirtiendo? Vamos a lanzarle unas bombas ya porque me está molestando demasiado y ya vamos a intentar matarlo. Las esquivamos, esa no la esquivamos, compañero. Estamos todos mensos. Sí les digo que pues que le den a like a esos videos para seguir trayéndolos. Perdón por eso es lo que me salió un gallo todo asqueroso. Que le den like a los videos para seguir trayendo estos juegos y pues para que los disfruten, porque yo me la paso bien jugando estos juegos. ¡Ah, no! ¡Puta madre! A ver, creo que va una, esa es la segunda con la que la vida que tenemos. Pues sí, nos faltan dos vidas. ¡No! ¡Ah! Es que aparecen demasiados y nada más soy yo. Es que con mi hermano había uno, o sea, nos poníamos de acuerdo y él iba para un lado y yo disparaba para el otro. Pero pues ahorita como nada más soy yo solito, pues estoy todo menso y pues me están matando demasiado rápido para mi gusto. Vamos a lanzarle estas las bombas. Ya se murió, me había preocupado. Vamos a intentar lanzarle las bombas a los de abajo y lanzarle las balitas a los de arriba, porque los de arriba pues como están arriba no te pueden matar. Pues y vamos a intentar esquivarlo. No podemos, compañeros. ¿Por qué no podemos? A ver, ahí está. Le damos a la palanquita así toda guapa. Pero creo que le tienes que dar así a varios botones y a eso también. ¡Puta madre! ¿Por qué no? perdón las palabrotas, es solo que me estoy estresando. Vamos a ponernos aquí en medio para. ¡Qué la verga! Vamos a intentarlos matar. ¡Puta madre! ¡No manches, compañero! ¡Muéranse! Ya me estoy desesperando, compañeros. Pero vamos a intentar mantener la calma, porque sin la calma no somos nada, compañeros. Vamos a matar a este primero y esquivarlos. ¡No puede ser!
Joder, tío, este video no sé si vaya a durar unos 15 o 20 minutos, pero yo creo que van a durar como 20 o una hora, no sé. Este máximo dura media hora. Bueno, máximo 40 minutos, ni tú ni yo, 40 minutos va a durar. Si es que lo hago demasiado lento, y si no, pues lo hacemos como en unos 20 minutos, pero pues ni pedo. Vamos a lanzarlos aquí, esquivar esto, vamos a esquivar esto, pero ya como eran dos, pues era demasiado difícil. Esas cosas me están molestando. Este refri, ves que se pone ahí, y si se pone ahí, pues no le doy. Pues como quieren que le dé si se pone eso. No. No, porque me siguen dando esas cosillas. No, compañero, vamos a ponerle esta aquí. Vamos a esquivarlo, ahora sí lo esquivamos, compañeros. Vamos a dispararle, lo esquivamos, compañeros, somos unos cracks. Vamos a ponerle aquí, ese no lo esquivamos, estamos todos mensos. Vamos a dispararle aquí, lo esquivamos hacia atrás, ahí está, le disparamos, lo esquivamos. No, lo esquivamos, compañero. Ni pedo, a ver este que nos dé una arma tan siquiera, no nos da nada. Una muñeca, ¿de qué me sirve una pinche muñeca toda fea? Ni pedo. Vamos a dispararle estos aquí. Y sí, les digo que este nivel pues ya me lo conozco, porque acá aparece un mamut y pues eso está bien. Vamos a dispararle así. Y pues este me lo juego porque más o menos me lo conozco y ya sé qué hacer. Y si me voy por un camino que no conozco, pues no voy a saber qué hacer. Este va a ser un problema porque si te matan, o sea, si te dan una de esas cosas que te dan, ¿cómo se llaman? Que te vuelve zombie. Pues mi hermano y yo, si uno se volvía zombie, se subiera el elefante, el que no era zombie, y el otro seguía disparándole vómito a los demás. Pero pues ni pedo, vamos a dispararle aquí. Como eran, pues estos no sé qué te den, así que vamos a evitar gastarnos las balas a lo menso. Sí es demasiado difícil controlar este mamut. Ah, perdón, es que pensé que era un zombie. No sé cómo lo vayas a llevar, así que pues perdonen si soy demasiado menso. Vamos a dispararle hacia arriba. Es que es como la pantalla todavía está muy chica para mi gusto, porque le pongo mis dedos y pues vamos a matar primero a las de abajo para que no nos maten. Le pongo mis dedos y como mis dedos están demasiado feos y gruesos, pues no veo la pantalla completa. Así que vamos a intentar matar estos de aquí. Ahí está. Ya me dieron, ya. Perdí. Es que me convierten en zombie. Y si me convierten en zombie, valió cheto todo. Porque pues ya no me puedo subir. Por si tienen la duda, no me puedo subir. Ni pedo, ya valió chorizo. Pero vamos a intentar matarlos estos de aquí. Así, sí. Me mató. ¿Qué? Pero si él se suicidó, ¿por qué me...? ¡No! Necesito que aparezca. A ver, llevamos tres. Si ponemos la 4, ya valió chorizo porque pues ya no tengo vidas extra. Y pues ya no le voy a jugar. Vamos a intentarlos matar, pero es muy difícil, compañero. Me dieron, ni pedo. Vamos a lanzarle ahorita el vómito. No creo lograr pasarlo. A ver, ahí está, le lanzamos este aquí. Ahí está, ya se murieron. Sí les digo que es demasiado difícil jugar solo, porque pues ya de por sí jugando con un amigo, un compañero o alguien la maquinita, pues era difícil. Imagínense ahora que estoy solo, pues es demasiado difícil para mi gusto, porque soy un noob y pues apenas estoy acostumbrándome al teléfono, así que pues es difícil para mí, para todos, para la mayoría. Me quedan 6 bombas. Necesito... No, ya me mataron. Estoy todo menso. No, pues no, compañeros, valió chorizo, no quiero pasarlos, así que, pues, perdonen. No sé qué decirles. Fuego, no. Ah, chingada madre, ni pedo. Les digo que si, ¿cómo les digo? Si no completo la partida con las 4 vidas que tengo, ahorita no me falta una. Si no las completo, pues... jugaré aparte la partida sola, o sea, la voy a jugar fuera de cámaras. Y pues ya la próxima partida necesito que le den demasiados likes, pues para, más que nada, para... ¿Eso qué era? No sé qué era. Ahí no sé qué había. Y ya me mataron de nuevo. O al menos que le den los likes del próximo video, lo ocupe aquí. Pero como no sé cuántos van a ser, pues no sé. A ver aquí, ¿eso qué era? ¿Lo puedo disparar hacia abajo? Es que no sé qué es aquí. A ver, vamos a lanzarle una bomba. No, es que esto no sé qué sea. No sé si se puede ir por aquí abajo, porque pues eso no lo descubrí. Nos vamos a ir por acá y a ver qué pasa, compañeros.
Aquí va a ser difícil porque pues ya no me quedas una vida y valió chorizo. Vamos a dispararle así. Es que no veo si vienen enemigos de ese lado porque pues me tapa mi dedo. Como verán, pues la apachurro aquí, le pongo con el dedo pulgar y pues me tapa la visión de los enemigos que vengan. Pero pues esos zombies saltan, esos zombies con cuidado porque esos saltan, se te avientan como una mujer con a un vato con dinero. Pero pues, ni pedo. Vamos a esquivarlos así, ¡no! Me mataron. Ni pedo, compañeros. Vamos a disparar aquí a estos aquí. Sonido de vómito. Ahí está, compañeros, pero pues ni pedo, valió chorizo todo. No quiero pasarlos. Ya estamos casi al final. Así que van a ver el final. Creo que ya es el final, si no me equivoco. Nos tomamos las curitas y pues ya estamos aquí en el final. Pero no quiero pasarlos porque es demasiado difícil jugar esto solo. Sí, les digo que le den like. Aquí le voy a poner una de... Bueno, me falta una. Y si le pongo una de más la voy a restar al video del próximo video. Pero pues ni pedo. Es que es que aquí era más fácil jugar cuando con otro compañero. Pues aquí nos turnábamos los disparos y ya me mataron. Ni pedo, me queda una. Esta es la decisiva, así que pues necesito aguantar. Porque pues recórrete, eso. Me mataron. Ni pedo, es que está muy difícil esta cosa, compañeros. Y se está trabando el teléfono, nunca se me había trabado. Ahorita apenas se está empezando a trabar. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Vamos a agarrar esta aquí. Necesito pasarlo, compañeros, necesito pasarlo. No. Hijo, casi me daba esa. Que no me den. Y no me dieron. Eso, todo bien, todo correcto. Y estos me recordó cuando jugaba con mi hermano. Que decía que estos alienígenas tenían una es que no sé cómo decirle. Aquí lo voy a escribir con números y letras porque es demasiado feo para los niños. Y pues no dudo que me vean niños aquí jugando. Mire, vamos a hacer un trato. Si quedan 3 o 2 monstruos, le voy a dar una vida de más. Pero si no, pues valió cheto y ya perdí. Sí, ya, ni pedo. Pues no se pudo, compañeros. Si quieren, si coméntenme acá abajo si quieren que lo siga. A partir de aquí que los mate. Pero pues eso ya será en el próximo video. Porque no creo que haga uno aparte nada más para pasar esto. Pero sí, denle a like o comenten que si quieren que siga esta parte, pero pues perdí. Ni pedo, compañeros. Vamos a escribir mi nombre. Vamos a ponerle A, que es con este. Y onta la N. ¿Cómo se escribe? Ahí está. Ya vi. Vamos a escribirle porque no creo que se escriba todo mi nombre. Ángel. A ver, ahí está, no, ya se perdió. Ni pedo, perdimos, compañeros. Y pues nada, si te gustó el video, dale a like, comparte el video con tus amigos para que siga creciendo este bonito canal. Recuerda suscribirte, dale a like para que el próximo video, pues, consiga más vidas y pues que tenga más oportunidades de pasar el nivel. Pero ni pedo, comenta acá abajo, si quieren que, como les digo, si quieren aparecer aquí con los alienígenas. Suscríbete, dale a like, comparte el video. ¿Qué más les digo? Pues nada, hasta la siguiente, Tetete. Adiós. Bye.